En 1970 yo estaba haciendo una serie que de un relato con entrevistas, y entonces se publiqué un relato de él que se llama Un oscuro día de justicia, con una entrevista larga que le hice. Y me parece que en esa entrevista se ve bien el momento un poco dramático en el que él estaba, por lo menos así lo veo desde ahora, desde el presente lo veo yo, ¿no? En el sentido de que estaba en un estado de tensión respecto a la literatura, en un proceso de ruptura, se podría incluso decir, con toda su experiencia literaria. Creo que también tiene que ver con lo que pasó en esos años, no solo con Rodolfo, sino con miles de personas y de jóvenes y demás, que es que la dinámica de la etapa histórica fue modificando la vida de mucha gente, fue cambiando los proyectos de vida. Del puñado de intelectuales de los cuales nos podíamos nutrir. Para la formación política de nosotros mismos y de los militantes, entre ese puñado estaba Rodolfo Walsh, que a nosotros ni se nos ocurría por aquel entonces ni que el propio Walsh ni que Rodolfo Puigros terminaran militando codo a codo con nosotros. Y por lo tanto, él es uno de los que con más claridad, digamos, se hizo cargo de los conflictos de una época que nos enfrentaban a todos con esa tensión que era falsa. Porque no es verdad que el trabajo de un intelectual consista en abandonar la literatura. No es verdad que el trabajo de un intelectual consista en dejar de ser un intelectual y convertirse en un simple militante político. Rodolfo era un hombre, por eso siempre se habla de la coherencia, es decir, entre si algo pensaba y algo escribía, eso tenía que, después lo iba a reflejar en actos de su propia vida. Debió haber usado su genio creador, que no es una cosa que está todos los días disponible, para algo más útil que dedicarse en fin, a sentirse perseguido y a tratar de arreglar el mundo por vías que yo considero que son inadecuadas, ¿no? Es decir, si yo comparo todo con todos los amigos y todos los... Él era justamente de mi año, así que las experiencias históricas eran las mismas. Él era de enero del 27, yo soy de febrero del 27, y hay otros del 27, como David Viñas, que es de julio del 27. Pero yo sí lo sintetizar, podría sintetizar, digo que fue el mejor de todos de nuestra generación. Rodolfo Jorge Walsh nace el 9 de enero de 1927. Nace en la provincia de Río Negro, cerca de La Marque, en la estancia Santa Genoveva. Allí vive la familia Walsh, Miguel Esteban, descendiente de irlandeses, mayordomo de la estancia y jugador empedernido.
Dora Gil, mujer de firme carácter, entusiasta de la cultura y la educación, también descendiente de irlandeses, y los pequeños Miguel y Carlos Washington. Rodolfo llevará ese nombre por Rodolfo Valentino, ídolo cinematográfico de su madre. Comienza la partida. Mi madre era una persona de una gran voluntad, digamos, en ese sentido, tal vez Rodolfo heredó bastante de ella, ¿no? Y tenía una verdadera obsesión por el problema de la educación de sus hijos. Mi padre era una persona de muy buen carácter, alegre, muy cariñoso, se llevaba muy bien con mi madre, diría mejor con ella que con nosotros casi, pero con nosotros no teníamos ningún problema con él, ¿no? Salvo cuando hacíamos alguna cosa muy fuera de lo normal, nos daba unos chirlos con el rebenque, porque... pero suave, ¿no? Así que... tenía esa debilidad por el juego, que era propio de los Walsh, ¿no? Porque de la familia, digamos, un hermano de él, que se llamaba Alfonso, más chico, también la tuvo, los padres, el padre de él, y varios ejemplares, digamos, de la familia por el lado Walsh. Porque papá había nacido en Cholechoel, en Río Negro, y había vivido allí unos cuantos años de infancia, y luego pasa a Juárez, y de allí, en la provincia de Buenos Aires, y de allí pasa a Tandil, y de Tandil pasa al internado de irlandeses, donde está Pupilo, primero en Capilla del Señor, siempre en la provincia de Buenos Aires, luego en Moreno, y cuando termina lo que entonces era sexto grado, cuando termina la escuela primaria, pasa a un internado en Capital Federal, donde está 4 años, hasta cuarto año, en que lo echan ese colegio. Y a partir de allí continúa viviendo en pensiones. En 1945, año en que muere su padre, Rodolfo está trabajando como corrector de pruebas. Su dominio del idioma inglés le permitirá prontamente convertirse en traductor. Su opción política pasa por la incipiente Alianza Libertadora Nacionalista. Allí traba amistad con Jorge Ricardo Massetti y con Rogelio García Lupo. Las blancas mueven. Bueno, era un tipo flaco de anteojos, yo el recuerdo que tengo, y yo era un tipo de flaco sin anteojos, éramos muy, muy chicos, ¿no? De manera que en el 45, más que jóvenes, éramos casi adolescentes. Rodolfo tenía 18 años, ¿no? Y yo tenía 13. Y nos conocimos en la Alianza Libertadora Nacionalista, que fue una organización de movilización de juventudes que tuvo su tiempo, que después, por supuesto, declinó bastante rápidamente, esa alianza decadente de Guillermo Patricio Kelly, que es el final de la alianza. Pero en el 45 había gente interesante, había intelectuales en esa alianza, había escritores, en fin, era otro mundo. Nosotros éramos